Y bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en su programa Yucatán Joven. Y ahora nos encontramos con el buen Eddie Maldonado, jefe de Departamento de Enlace Regional de la Secretaría de la Juventud, que nos viene a platicar sobre el evento que hubo hoy de Street Soccer. Eddie, claro, bienvenido. Antes que nada, muy buenas noches a todos ustedes. Street Soccer es un torneo de fútbol que va dirigido a jóvenes que tienen situación de vulnerabilidad, con problemas de alcohol y problemas de adicciones, ¿no? Es el perfil que estamos buscando atacar mediante el torneo de fútbol. Exactamente, para que formen equipos y ahí estén echándose la cascarita. Así, ¿verdad? Es. Oye, así. Pero qué padre, porque además están apoyando a los jóvenes que tienen algún problema y lo están haciendo de una manera divertida con un deporte, con, o sea, una manera sana, y eso es algo padre, ¿no? Exactamente. Ahora platícanos sobre el evento que hubo hoy. Claro que sí. Hoy yo inicio el torneo en la etapa estatal. Les comento que el torneo se va a llevar a cabo en 3 etapas: la estatal, la nacional e internacional, ¿no? En la estatal le toca a nosotros, a la Secretaría de la Juventud, llevarlo a cabo, y dio inicio el día de hoy en la Unidad Deportiva del Sur. Nos acompañó la Secretaría de la Juventud y varias autoridades, tanto del IDEI como de Fundación Telmex y Street Soccer, que son las fundaciones que apoyan a este torneo, ¿no? Esta en la etapa estatal, les recuerdo. De aquí, de esta etapa, se va a hacer un selectivo de jugadores, ¿sí? Tanto hombres como mujeres, se va a seleccionar a 8 chavos que van a representar al estado. En la etapa nacional, que se va a llevar a cabo en el mes de agosto, si no me equivoco, en el Distrito Federal, ¿no? Posteriormente, de los 32 estados que participan, se va a hacer otro selectivo de 8 jugadores, hombres y mujeres, ¿sí? Los cuales van a representar ahora sí al país en la etapa internacional, que tengo entendido se va a llevar a cabo en Polonia. ¡Órale! Y mira qué padre. Y algo padre es que no los que ganan son los que conforman el equipo que van a representar, sino que se hace una selección, ¿no? Así de los mejores jugadores. Así es. ¿No? Fundación Telmex se encarga de hacer la selección de jugadores, okay. Los cuales las hacen mediante tanto con las habilidades de los jóvenes en el deporte, como con el perfil, como ya les repetí, que estamos buscando, ¿no? Que eso es más que nada lo importante que tiene este torneo. Claro, o sea que los jugadores tienen que estar muy pendientes y dar lo mejor de sí en la cancha, porque puede ser que Fundación Telmex esté checando si ustedes son los mejores, los metan al equipo. Y tengo entendido igual que es mixto, ¿verdad? Hay equipo de mujeres, equipo de hombres. Así es, sí. Participan hombres y mujeres de 14 a 29 años de edad, ¿sí? Y en este año, la secretaria Laine López quiso abrir la convocatoria para que más jóvenes del interior del estado puedan participar. Entonces, esto es lo quiero decirles, que tuvimos la oportunidad de que más jóvenes del interior del estado están participando en este torneo, y les invito a que, si pueden asistir mañana, el día de mañana, a la etapa final del torneo, pasen a la Unidad Deportiva del Sur, les hago la invitación y espero, ahí los esperamos. Pues ahí los vamos a estar esperando, y por supuesto muchísimas gracias, Eddie, por acompañarnos. Claro que sí. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos a una cápsula y regresamos aquí en Yucatán Joven? De la calle a la cancha. Así es. Perfecto, ¿eh? Bueno, pues así se vive el casting del Gran Show aquí en Mérida. Luces. Bien, y ya estamos de regreso. ¿Y qué les pareció esta cápsula acerca del Gran Show? Buenísimo. Padrísima, la verdad estuvo muy padre el casting que se hizo el 18 aquí en la ciudad de Mérida, donde pues se unieron un grupo de personas, de jueces, a escuchar a todo el talento de Mérida para que pues se pudiera pasar por unos filtros, muchachos, donde
pues obviamente cantaban sus canciones a capela y muy muy padre, muchísima sí, gente. Mucho talento. Y qué valor sí, pasar y cantar a capela. Sí. Exactamente, sí, porque aparte fue una jornada muy larga donde estuvimos ahí con todos los chavos que estaban participando. Fue muy interesante porque ellos llegaban, estaban como que diferentes jueces en las salas y llegaban y pasaban al siguiente filtro. Todo era capela, los tres filtros que hicieron todo era capela, sin música de fondo. Entonces tienes razón. Ahí se demuestra realmente el talento que tenemos, porque a veces la música como que opaca un poco la voz. Exactamente. Así nada más. Solo el microfonazo. Y felicidades a todos los jóvenes que participaron. La verdad, sí, estamos muy contentos por ellos. Y pues ahora vamos a pasar a la segunda etapa de esta convocatoria, que ya es la fase regional, en la cual pues, se va a hacer una división de 8 regiones, donde los más cercanos van a participar por cada región. Ahí se va a hacer un gran show en el cual va a salir uno ganador, que es el que va a venir a representar a la región aquí en Mérida. Y pues por supuesto nosotros vamos a estar ahí para escuchar a todos sus talentos. Echando porras. Qué padre, porque ¿cuántos muchachos habrán participado para que tú salgas el ganador de una región y posteriormente puedas llegar a ser el talento del gran show? Exactamente. Bien. Qué orgullo. Y acuérdense que en el primer programa tuvimos a la Nacha y ella nos dio toda esa información. Y con ella inscribimos a Missy. Claro que sí. Entonces, un pase Missy directo. Exacto. De hecho, sí, voy a cantar una canción de Yuri. La maldita primavera, porque ahorita con el verano. No, no es cierto. Oiga, bueno, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Estábamos divirtiéndonos mucho, pero hay que despedirnos. Exactamente. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en casita. Se acabó el programa de Yucatán Joven. Mi nombre es Missy Orán. Y pues nos vemos la próxima semana por el mismo canal, la misma hora. También muchísimas gracias al Gobierno del Estado y a la Secretaría de la Juventud por medio de Alaine López por ayudarnos a que este programa sea pues un hecho. Mi nombre es Nabila y es un gustazo estar con ustedes en esta linda tarde. Muchos besos. Así es, mi nombre es Vico y pues nos vemos la próxima semana, como bien dicen, aquí en 13 Visión. Y también queremos agradecer al Instituto Mexicano de la Juventud y bueno, a todos los programas de Poder Joven Radio y Televisión, porque bueno, somos una familia. Y gracias por esta oportunidad. Exacto. Mi nombre es Ernesto Flamenco y nos vemos la próxima semana. Y también hay que agradecerle a una persona, claro, que hace que nos veamos muy decentes el día de hoy. Dime, te amamos, Jimena. Muchísimas gracias. Sus teléfonos están apareciendo aquí en pantalla. Jimena Digón, maquillista profesional. Muchísimas gracias. No se ve la arruga. Esto fue todo, señores. Esto ha sido todo por hoy, ¿eh? ¡Yo te voy, joven! ¡Nos queremos! ¡Muchos besos! ¡Adiós! Entra en internet. Chequen en internet.